La valla de esta cocina quedó muy alta para todos. Hasta que ellos llegaron, dando inicio a una nueva era, listos para continuar el legado en esta cocina. La expectativa era muy alta y eso los impulsó a esforzarse el doble para sorprender. Y pese a ello, el jurado no se mostró nada fácil de convencer. Necesito agua, me estoy quemando. Estás muy lejos de entregar un plato que sea comida de verdad. Teniendo como única misión ver la evolución en cada uno de ellos. Cada uno sacó adelante sus preparaciones, aún con los retos que esta cocina demanda. Enfrentaron giros inesperados. Ingredientes desconocidos. ¡Ay, qué es esto! Y cronómetros despiadados. ¡Uno! ¡Patito! ¡Manos atrás! Emprendimos viajes, no solo gastronómicos, sino también culturales, haciendo platos de diferentes países. ¡Ole, ole, ole, ole! Ellos dejaron de lado la amistad para mostrarnos su lado más competitivo. ¡Vaya, no, no, no! Muchas emociones impactaron en esta cocina, descubriendo en nuestros participantes su lado más sensible. Muchos se quedaron en el camino y solo las dos mejores están hoy aquí para demostrar que cualquiera puede ganarse el título de ser reconocida como la gran chef de la segunda temporada. Natalia Salas. ¡Qué cochino nervio! Ale Fuller. Qué fuerte, visualicé tanto este día. Demostraron que su inexperiencia en la cocina se ha convertido en su mayor fortaleza. Y esta noche buscan convencer al jurado de que están preparadas para seguir llevando los estándares de nuestra sazón. ¿Podrá la constancia y disciplina culinaria vencer esta noche? ¿O tal vez será la evolución y valentía la que se lleve el triunfo? ¿Quién alzará el segundo trofeo de El Gran Chef? Acompáñennos a descubrirlo y sean bienvenidos a la gran final de esta segunda temporada. Recibamos en la cocina del Gran Chef Famosos a nuestros jurados. Nelly Rosinelli, Giacomo Bocchio y Javier Macías. Queridos jurados, ay, 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 qué nochecita la que se nos viene, ¿eh? ¿Cómo se sienten de estar aquí, mis queridísimos jurados? Giacomo, ¿cómo te sientes de llegar a la gran final de la segunda temporada de esta competencia? Emocionado, entusiasmado y muy curioso de ver cómo estas dos mujeres luchadoras, porque ambas son luchadoras en sus diferentes estilos, pero ambas luchan por lo que quieren. Y las siento muy enfocadas, así que creo que va a ser una final con un nivel culinario superior al de la primera. Son dos chicas que en verdad no se dejan de caer ante nada en la vida y en la cocina. Lo han demostrado y eso nos van a demostrar esta noche. Me parece increíble ver cómo estas dos luchadoras han llegado a este lugar transformadas. Bueno, antes de recibir a nuestras dos campeonas, quiero anunciarles a ustedes en sus casas y a ustedes también que tenemos una gran sorpresa que vamos a anunciar a lo largo de este programa. Una sorpresa que ustedes en casa y ustedes también han estado pidiendo durante muchísimo tiempo. ¿La podemos anunciar de una vez? No. ¿La podemos anunciar? ¿La podemos anunciar? No, sí, todavía no podemos anunciarla. Pero solamente quiero decirles que nos morimos de ganas de anunciar esta sorpresa porque todo el Perú lo ha pedido. Nos lo han escrito miles de veces en nuestras redes sociales. No nos cansamos de leer estos mensajes pidiendo lo que vamos a anunciar el día de hoy. De verdad. Y ahora sí, sin más dilación, señores, recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del Gran Chef Famosos a nuestras dos participantes finalistas, a nuestras dos campeonas, Ale Fuller y Natalia Sala. ¡Bravo! ¡Bravo!
Control. Hola. Buenas noches. Natalia Salas y Ale Fuller, bienvenidas oficialmente a la gran final del Gran Chef Famosos, segunda temporada. ¡Qué fuerte! Ale Fuller, ¿cómo te sientes de estar aquí? Debo ganar el Gran Chef por los míos. Por todas aquellas personas que creyeron en mí, que me apoyaron, que me dedicaron su tiempo, su amor, su energía. Siento que he llegado aquí siendo un lienzo en blanco en donde incluso muchos no me tenían ni un poquito de fe. Y ha sido una sorpresa hasta para mí lo mucho que he podido llegar a evolucionar a lo largo de la competencia. Si gano la olla del Gran Chef, sería definitivamente la prueba tangible de que los sueños se hacen realidad, siempre y cuando haya compromiso, esfuerzo y entrega detrás. Yo voy a ser la ganadora del Gran Chef Famosos segunda temporada. ¡Vamos con todo y más! Natalia Salas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Yo debo ganar el Gran Chef porque siento que me lo merezco. Llegué a esta competencia sin saber cortar una cebolla, sin saber hacer un aderezo. Y he abierto ojos, oídos, mente, corazón para aprender en cada fecha un poquito más. Si hay algo que he aprendido en este último año, es que soy más fuerte de lo que pensaba. Y estar en esta gran final me emociona. Y quisiera que no me sorprenda tanto como lo hace. Porque sé que puedo hacer muchas cosas. Pero estar aquí es un regalo maravilloso que me estoy dando yo a mí misma. Una semana y media. Cumplo 36 años. Y en dos semanas cumplo un año de haber sido diagnosticada. Y miren hasta dónde he llegado. Esa olla es la cereza perfecta que necesito para este aniversario. Vamos por ella. Amigo Peláez, hay algo que no me quiero olvidar de hacer. Tengo una persona a mi costado que me apoya, me acompaña y me da la tranquilidad para yo poder venir y dejar a mi hijo en mi casa, que es Sergio. Es el pilar de mi vida. Gracias a él puedo salir de acá y hacer teatro. Gracias a él puedo salir de acá e ir a una firma de autógrafos de mi libro. Gracias a él puedo hacer todo lo que estoy haciendo. Es un papá increíble y él me ha motivado mucho a que yo siempre luche por mis sueños. Así que, amor de mi vida, muchas gracias por ser el hombre que eres, por ser el padre que eres y por acompañarme en esta loca travesía que es mi vida. Yo sé que estoy locaza y te amo porque me quieres tal y como soy. Ay, fuerte aplauso para las dos, chicas. Gracias. Gracias por enseñarnos tanto en esta segunda temporada. Y ahora sí, se acabaron las bromas. Es momento de hablar de lo que va a suceder esta noche. Porque por primera vez en esta temporada, ustedes no tendrán que cocinar un plato, no tendrán que cocinar dos, sino van a tener que cocinar tres platos. Y van a tener que hacerlo, en algunos casos, de formas distintas a las que están acostumbradas. Tres platos. Ok, vamos, que se puede. Querido jurado, por favor, díganos, ¿cuál será el primer plato de esta noche? Hoy no es cualquier noche. Hoy es la final de esta temporada. Descubriremos quién será la ganadora de El Gran Chef. Por un lado está Natalia Salas y por el otro, Ale Fuller. Así que a todos los que nos ven, les pido que apoyen a su favorito con un comentario en redes sociales. Y si son prepago Power de Entel, podrán comentar, subir historias y mucho más, porque con solo 7 soles tienen apps y minutos ilimitados por 7 días. Solo recarguen, acepten el mensaje y listo. Entel, contigo en todas.
el primer plato de la noche es un postre con el que han empezado. Vamos a empezar con un postre, porque es un postre que necesita una cocción al horno en un baño María y luego refrigerarse para luego terminarlo antes de emplatarlo. Estamos hablando de un postre clásico francés que le gusta, creo que, a todo el mundo. Y es... mi favorito. Crème brûlée. Lo he probado, sí. Nunca lo he preparado. Esperemos, por favor, que no sea tan complicado. Tengo que reconocer que yo conocí ese postre por High School Musical. We're all together. Les cuento que para la crème brûlée les vamos a dar la receta. Pero como no todo pueden ser buenas noticias en esta cocina, por primera vez, el tiempo total para cocinar la entrada va a empezar a transcurrir a partir del momento en el cual el crème brûlée entre al horno. Cualquiera de las dos, meta el crème brûlée al horno, empieza a correr el tiempo del segundo plato. ¿Nos ponemos de acuerdo? Por eso, conoceremos ahora mismo cuál será el segundo plato de esta noche. Chicas, a lo largo de esta segunda temporada hemos aprendido a trabajar con los frutos del mar, con la frescura del mar. Y ahora lo vamos a combinar con la elegancia. Pero no se los voy a decir yo. Vamos a escuchar a estas personas. Mi plato favorito y mi programa favorito no tenía que faltar. Uy, una causita de pulpa al cangrejo con langostinos. Eso sí es de Perú. Uy, qué bueno. ¿Eso va a salir en la final? No me lo pierdo. Atentos, finalistas, que así de cremosita debe quedar su pasta de ají amarillo para su causa. Cojan bien las papas para que estén bien cocidas. No cojan papas muy grandes, que esas se demoran en cocinar. Ya saben, ya. Vamos, chicos, así se prepara esta rica causa. Vamos, muchachos, esta causa la tiene que salir muy rica. Chicos, yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien, porque si están en la final, son los mejores. Vamos, finalistas, todo el Perú confía en ustedes. Esta causa quiere detener mucho corazón. Esta es la final. Uno de ustedes tiene que ser campeones, pero ya, pero muévanse. ¡Cocinen rico! Quiero agradecer a todos los cocineros que nos han ayudado a hacer este lindo video, de verdad. Gracias por seguir alimentando la gastronomía de nuestro país y llevándola a todo el mundo a través de este programa. Bueno, chicas, aquí tienen un ejemplo de cómo les debería de quedar esa causa. Muy bien, Natalia, Ale, momento de empezar a cocinar. Por favor, retrocedan para poder entregarles la receta de la crème brûlée. Como ya estamos acostumbrados en la gran final, ustedes cocinarán la crème brûlée en las estaciones de atrás, cocinarán la causa en las estaciones del medio y cocinarán el plato de fondo en las estaciones frontales. Está de más decirles que para todas las preparaciones tendrán que hacer dos porciones. El tiempo de la crème brûlée es libre y el tiempo de la causa es de 70 minutos. 70 minutos me parece que es un tiempo justo. Son muchos pasos, pero si me organizo, podré hacerlo. Muy bien, por favor, vayan a las estaciones de atrás. Gracias. Éxitos. Vamos, chicas. Natalia, Ale, ¿estamos listas? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Ah! ¡Crème brûlée! Y una vez que entre al horno, causa del rellena de langostinear. ¡Bravo, Peláez! ¡Ay, Dios mío! La concentración es clave en este momento, porque no podemos pasarnos de cantidades. Ya sabemos que los tiempos y las porciones y cantidades en postre son exactas, así que a concentrarnos. Buena mía. Algo pasa. Tenemos libertad para este plato, pero igual estamos corriendo porque estamos acostumbradas a tener que hacerlo corriendo. Bueno,
A mí me encanta el crème brûlée, es uno de los postres más tradicionales de la cultura francesa. La primera referencia que se tiene es de un recetario del señor Macelot en el año 1600 y algo, si la memoria no me falla. En ese momento llevaba harina, pero ya no lleva harina ahora. Y lo que más me gusta de esta preparación, se come rompiéndola. Eso me encanta. Siento que la dificultad va a estar en el caramelo. ¡Natalia Salas! ¡Dímelo! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, estoy muy contenta! La gran final, muy emocionada. ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío. Te voy a contar un dato que te podría beneficiar. A ver. Al menos con esta con preparación. Con esta preparación, a ver. La unidad de estadística del gran chef famoso, ajá, la ya conocida UEEGCF, nos han confirmado que tú eres la participante de la historia de esta competencia que ha hecho más postres. ¿Ah, sí? De verdad. ¡Qué bonito! Nunca he estado en un concurso de belleza, pero no me molestaría para nada ser la Miss Postres 2023, edición Gran Chef Famoso. Primero vamos a batir esto para después poner el azúcar y no se me cocinen los huevos por nada del mundo. Vamos a dos manos porque así avanzamos más rápido, pero siempre con seguridad. Consejo del gran George Fuller para esta gran final. ¿Sabes que hoy día me dijo, en medio de un consejo, me dijo, mi amor, para mí tú ya has ganado. Llegar a esa final ya es ganar. Qué bonito. Qué bonito. Así que disfrútalo, enfócate y diviértete. Papi, te amo, te amo. Si estoy aquí hoy es por ti, te amo. Gracias. ¿Cuánto tiempo, finalmente, cuánto tiempo crees que te vas a demorar en hacer esta crème brûlée? Se tiene que reducir de alguna manera, no reducir, pero se tiene que calentar 5 minutos, ya sonó el tiempo. Este es un truco que han aprendido en el camino nuestros participantes. El horno tiene un temporizador y a veces nuestros participantes utilizan el temporizador del horno para calcular más o menos su tiempo. Sí, porque algo que no saben es que es una forma de hackear este concurso. Nos quitan los celulares, los relojes, no hay dónde ver el tiempo, entonces, bueno, hay que usar todos los recursos que hay a disposición. Y hablando de tiempo, te cuento que te quedan exactamente... ¿Cómo van? No, no hay tiempo. Vamos. Pero no puedo creer, este es un mundo paralelo en donde no hay tiempo. Lo que estoy viendo es que están trabajando mucho con el batidor. No sé en qué momento de la preparación están, pero hay un momento en que se debe dejar el batidor y empezar a trabajar con espátula, porque el batidor inyecta mucho aire y se te genera espuma, burbujas. Exacto, y quieres que sea un custard y no una esponja. Y hay un truquito para quitar las burbujas superficiales, es meterle una sopleteada a la natilla cuando todavía está líquida. Mm. Ah, antes de poner el caramelo. Sí. Bueno, Natalia, te cuento que tengo el dato. ¿Ya? La UEEGCF... ¿Ya? Me acaba de dar el dato y te cuento que has hecho 8 postres. 8 postres. Contame. Mira, pionono, guargueros, churros, 3 leches, ranfañote, cupcake, galletas con chispas de chocolate rellenas con crema de avellana. Y el de la bola de oro. Oh, y este... Sería el noveno. Si lo logras, que creo que sí, ¿no? Amigo, va a ser tu noveno. Alturas, de verdad. A estas alturas, así jugando que tremendo, con mi mente. ¿Ah? Bueno, nos han demostrado los participantes, tanto de la temporada pasada, los finalistas, y también creo que va a pasar lo mismo con las chicas, que puede salirles incluso mejor. Yo en la cena de la final pasada sentí que en verdad estaba en un muy buen restaurante y cenando maravilloso. Creo que puede pasar lo mismo. Yo, para serte franco, sentí que estaba en un chifa, pero bueno, sobre todo por las lámparas. Jurados, disculpen que los interrumpa, pero Natalia Salas en este instante está sirviendo y parece que podría meter en breves instantes la crème brûlée al horno. ¿Ustedes qué opinan? Sí, pareciera eso, pero desde acá sí veo la espuma. ¿Se dan cuenta cómo tiene esa espumita encima? Así es. Eso es lo que tiene que matar. Por favor, sal preciosa. No te cortes, no hagas cosas raras. Sal hermosa, concentradas. Natalia, está muy bien. Te veo muy, muy bien. Mira, ¿ves esas burbujitas que están ahí? ¿Dónde está tu soplete? Ahí ya. A ver, te voy a enseñar un truquito. Bueno, te iba a enseñar, pero ya no te puedo enseñar. Sí. Pero acá hay una, mira. Mira, cuando tienes eso... Le metes una sopleteada y se van las burbujas. Ya como dándome un súper tip para llevarme esas burbujitas con el soplete. Me siento importante con un soplete. ¿Y la Natalia cómo las quita? Con el papel paya. Llamada pura.
esto, quitas las burbujas, ¿sí? Lo vas a poner acá, los cuatro, y le vas a poner agua hasta que llegue hasta acá. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces voy a hacer... Vamos, dale, tú puedes. ¿Para qué tengo esto en la mano? Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo. ¡Ay, qué linda canción! Esa le encanta a mi Leandro. La he cantado unas 7.23 millones de veces. Una pasadita a todos por si acaso. Las veo bien, pero tengo una pequeña preocupación. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? El de Ale tiene el color característico de una crème brûlée, el amarillo de las yemas. ¡Ay! ¿De verdad? ¿De verdad dijo eso? ¿Lo escucharon todos? ¿Ah? Y el de Natalia está blanco. No sé por qué. ¿Mucha leche? No sé. ¿Y ya lo metes, no? Sí, lo meto. Ya, lo voy a meter, ¿ya? Dale. Mira, mira, Natalia está sufriendo ahorita porque ya le puso el agua. O sea, esos son los jamequiños, son chatitos, entonces tienen agua hasta la mitad. Y está cogiendo eso y metiéndolo al horno. Entonces, si se mueve mucho, el agua se mete dentro. Y le diluye la preparación. Y le diluye la preparación. ¿Quién dijo que las clases de ballet no servían en el Gran Chef? Ya, yo creo que ya está a la mitad. ¡Ah! Le entró agua a la... Yo tengo memoria fotográfica. Así que voy a hacer una foto mental del horno. Ya sé ya cuál es el que se llenó de agua y ese va a ser para mí. Son. Natalia Salas acaba de introducir su crème brûlée al horno. Los 70 minutos para la preparación de ambas causas empiezan a correr a partir de ahora. Ahora sí, el tiempo empezó a correr. Me tengo que avispar si esta causa quiero terminar. Con cuidadito para que no se me llenen de agua. Listo, vamos por esa causa. Y está, Ale Fuller, pon tus 30 minutos en el horno. Aquí está tu receta de la causa de cangrejo. Recuerda que debes cocinarla en la estación del medio. Veo en la refrigeradora que hay mantequilla. ¿Será eso lo que se necesita para el segundo plato? Amo la causa. Es de mis platos favoritos de este mundo y me encanta la pulpa de cangrejo y también el cóctel de langostinos. Creo que voy a disfrutar de degustar de este plato. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar. Este ají es bien picoso. ¿Sí? Porque sí que sí te pica cuando entra y cuando sale. Porque sí que sí te pica cuando entra y cuando sale. ¿Te acuerdas que tú ya hiciste un cóctel de langostinos? Sí. ¿Y te acuerdas que ganaste? Sí. Y te fue excelente. Sí. Recuerda esa misma sazón que le pusiste a ese cóctel de langostinos. Sí. Inyéctala en este plato. Y cuidar un poquito más la cocción porque casi se me sobrecocinan los langostinos al blanquearlos. Mm. Yo hice un buen cóctel de langostinos aquí, ya en el programa. Por favor, que me salga así de bueno. Natalia, dos cosas importantes. Limpiar bien el cangrejo. Por más que esta pulpa, sí, limpiar bien el cangrejo. Acá entran tus sentidos del tacto. Yes. Limpiar bien el langostino. Yes. La papa necesitamos que esté súper tersa. Entonces, no te olvides de pasarla por el colador para tamizar. Ay, qué linda. Nelly me está dando los tips que me ha dado durante toda la competencia. Ella me va diciendo los tips y yo digo en mi cabeza... ¡Finalistas! Quedan exactamente 60 minutos. ¡Vamos, Nat! ¡Vamos, vamos! ¡Que este jurado hoy come rico, eh! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! Oye, ¿cómo te sientes de competir por el título de El Gran Chef Famoso con Natalia Salas? ¿Sabes qué es lo más bonito que siento el día de hoy? Sí, dime. Que no estoy compitiendo contra ella, estoy compitiendo conmigo misma. ¡Qué bonito! En yo sacar mi mejor versión y hacer algo mejor de lo que sea que haya hecho antes. Eso sí es un consejo de George Fuller. Yeah. Que él es taekwondista profesional. Y a mí también me entrenó. Dios mira. A ver, va a ser tu kata. No, tranquila, Dios mío. Ay, hay nivel. Bueno, entonces, o sea, Ale Fuller, Ale Fuller, a ver, a ver. Yo me pongo esto ya, aquí ya, lo tengo tú y tú lo tienes que patear. Ya, pero cuidado, te hago daño. Un poco menos, un poco menos. Ya, me estoy concentrando. Cuidado, ¡ay, Jesús, María y José y el burro! ¡Vaya amor! ¡Vaya amor!
Natalia Salas. Amigo, ¿eh? Quedan exactamente 50 minutos. Ve, mira, ve cómo 50 minutos. Uy, no. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Hoy día tenemos que hacer mayonesa. Hoy día vas a tener que hacer mayonesa. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, ya deberías ser una experta. ¿Quieres hacerla ahora? No, no, ahorita ¿qué, no. ¿Quieres, quieres hacerla ahora no, no, este, para demostrar no, estoy, finalmente estoy que hemos. Estoy un poquito ocupadita acá limpiando los langostinos. Escúchame, ¿te ha traído suerte las últimas veces contigo, que hemos hecho mayonesa? Claro. O sea, podríamos obvio demostrar y romper para siempre la maldición de la mayonesa. Y sería un lindo callback a la, maldición de la mayonesa, ¿no? Un lindo callback, claro. Definitivamente, cada vez que yo veo una mayonesa, me acordaré de Peláez. Bueno, al principio del programa hemos estado hablando de que hoy tenemos una tremenda sorpresa. ¿La decimos o no la decimos? Ya yo me muero de ganas de decirla. Sí. Podemos guardarla para después. ¿Tú crees? No, 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 la anticipación no, es vamos importante. A pedir permiso. No hay mejor aderezo que el arte. A ver, por favor. Yo ya no sí, aguanto. Torre de control, ¿podemos decir la sorpresa? Todavía no. Te aseguro que la gente en sus casas bueno, pero la vamos la a decir ya hoy día, ¿no? La vamos a decir hoy día, torre de control. Mayor sí, sorpresa. Sí, ya, está bien. Vamos con los cortes y la limpieza. Tenemos una sorpresa que sí podemos dar en este instante. ¿Cuál sería? ¿Quieren, ¿la quieren o no la quieren? Sí. Claro. Bueno, que ingrese a la cocina del gran chef famosos nuestra primera sorpresa. ¿Qué? Fuerte aplauso para Mónica Torres. ¡Ay, no, me acaba de llegar! ¡Moni! ¡Tin Moni toda la vida! ¡Mi amiga Moni! ¡Qué linda que hayas venido! Bueno, te cuento, Mónica, que una de las sorpresas, una de las más grandes sorpresas que tenemos preparadas para el día de hoy, tiene mucho que ver con seguir aprendiendo, ¿eh? Tiene muchísimo que ver. Solamente lo dejo ahí, pero hoy vamos a lanzar una gran sorpresa en este programa. ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Qué emocionante es ver a gente que quieres tanto aquí, dándote una mano, mandándote buena vibra! ¡Participantes! ¡Quedan 40 minutos! ¡Madre mía! ¿Cuánto? ¡40 minutos! ¡40 minutos! ¡Ya lo saben! ¡Vamos ahí, Mónica Torres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! Ay, no, les pusieron sus chaquetitas. No, me muero de amor. Tenían mi talla, ¿no? Sí. ¿Te dije o no te dije? Tú siempre creíste en nosotros. ¡Qué fuerte! Oye, literalmente, a donde tú ibas a decir, tú vas a llegar, llegaban, llegamos. Moni nos dio la suerte. A Mr. Pitt no le dijiste. No. A Pavón no le dijiste. No, a Junior. Pavón está vivo porque Dios Junior, es grande. A Junior no le dijiste. No, ni de broma. No, a Jesús no le dijiste. No, tampoco, muy con bien todo el cariño o que sea, le tengo. O sea, digamos que esta final casi estaba articulada por ti. Uy, no, soy como una pitonisa del gran chef. Veo el futuro. ¿Ella gana? Momento histórico, señores. Por primera vez en la historia de esta cocina del gran chef famosos, vamos a juntar a la maldición con el antídoto. Vamos a juntarnos y romper de una vez por todas la maldición de la mayonesa. ¿Qué pasa con Mónica y Peláez juntos? Mayonesa muerta. ¿Están listos? Sí. Estamos listos. Hay mayonesa. Hay mayonesa. ¡Habemos ¡tenemos mayonesa! ¡Mayonesa! ¿Ya es de maldición? ¿La quebramos? ¡Ay, sí! ¡Adiós, maldición de la mayonesa! ¡Sí! Bueno, no, mi querida Moniquita, palabras finales antes de despedirte definitivamente por un tiempo, esperemos, de esta cocina. Chicas, si ustedes están ahí es porque ya ganaron definitivamente, sea cual sea. La olla es un símbolo nada más, pero ustedes son las ganadoras. Ustedes dos son las gran chef de esta temporada. Están seguros que no puedo regresar. Quiero regresar. No hay repechaje, ya no. Ok. Ya la veo bien. Está, ¿no? Está perfecta. Estamos. Muy bien. Tenemos nuestros ají. Y esto, ají es. Nuestra pasta de ají. Ya aquí tenemos. Está, ya revisaste tu pulpa de cangrejo. Sí, ya la seleccioné para aquí, que no tenga nada limpiecito de carcasas, limpios, exactos. ¿Qué vas a hacer con los langostinos? Lo voy a blanquear porque creo que van a quedar mejor. Y necesitas ordenarte esto para las siguientes etapas. Estás haciéndolo muy bien. Javi, gracias. ¿Cómo estamos? Bastante bien, la verdad. A ver, vamos a ver cómo van las cosas. Ah, ya mezclaste tu pulpa de cangrejo. Sí. Inspeccionaste que no tuviera ningún retazo. Sí. Esta mayonesa está excelente. Muy bien con esto.
Y aquí tengo los langostinos impecables. Muy bien. Mi crème brûlée. Tengo que ir a revisarlo porque no se me puede quemar por nada del mundo porque no hay tiempo para volverlo a hacer. ¡Quedan 20 minutos, participantes finalistas! Bueno, queridos jurados, les cuento que las sorpresas no solamente vienen por el lado de las participantes en este momento, sino que tenemos otra gran sorpresa para todos ustedes en casa y para nosotros también. ¡Con ustedes! ¡Recibamos en la cocina del gran chef famosos a Laura Espolla! La pelicotita del esfuerzo 1, porque somos 3. ¡Ay, qué linda, qué regia! Reina absoluta de la cocina. Qué bonito tenerte, amiga. ¿Cómo te sientes de estar aquí de vuelta? Muy feliz y muy tranquila porque creo que han llegado las competidoras que realmente han demostrado que no solamente tienen capacidad para cocinar y cocinar espectacular, sino también tienen la cabeza para estar en este lugar. Me siento muy orgullosa de verlas porque yo creo que cada una en su personalidad completamente diferente se merece estar en esta final. Participantes finalistas del Gran Chef Famoso, segunda temporada. Les quedan 10 minutos. ¡Bravo! 10 minutos. ¡Ay, he aprendido de Peláez! ¡Mira! ¡Gracias, Salas! Ale Fuller, les quedan exactamente 10 minutos. Vamos a visitarlas. ¿Qué tal te parece? Vamos de a poco. Si algo aprendí es que vamos de a poco siempre. Empecemos por Natalia Salas. Amiga, ¿cómo vas? Acá, creo que estoy bien. A ver, déjame verte. Ya le metiste bien la uña ahí, ¿no? Sí. Lo dudas. ¿Qué consejo? Me queda claro. ¿Cuál es el tip de la uña? Cuéntaselo al Perú, Laura Espolla. El tip de la uña acrílica definitivamente nos ha acompañado toda la competencia, aunque al comienzo pensamos que podía ser como una... nos podía entorpecer el camino. Sin embargo, nos ha servido durante toda la competencia para pelar los ajos, para pelar las papas y para quitar el excremento de los camarones. Bueno, Natalia Salas va a ser pronto. Va a ser pronto, nos ha confesado que va a ser pronto el musical La Trucha Descongelada. Y de repente podría convocarte pechuga, también. La pechuga deshuesada. La pechuga deshuesada, bueno. Yo desde el principio de la competencia siempre le dije a Ale que ella iba a llegar. Siempre. Tú le dijiste. Yo siempre se lo dije. Hasta, ella va a llegar. Hasta en su cumple, que fue un cuervón, ahí entramos. Laura, Ale, tú llegas, me decía. Siempre tuve fe en que ibas a llegar. Conmigo, sin mí, pero que ibas a llegar. Bueno, Laura Espolla, momento de que abandones la cocina del Gran Chef Famosos de manera definitiva, al menos por un tiempo. Me siento realmente muy orgullosa de ustedes. Llegaron a la final las mejores y estoy segura que pase lo que pase, independientemente del resultado, ya son ganadoras y son grandes chefs. Así que a darlo todo y que gane la mejor. Finalistas, quedan exactamente 5 minutos. 5 minutos. ¡Vamos, chicas! Siempre firme, las manos firmes, la cabeza también. Con eso está bien, cuando levantes ese excedente de que tienes va a caer lindo, así que levántalo al final, es lo último que haces. Lo mismo acá, y decora tus puntitos. No importa, así nomás, la verdad no puedo complicarme la vida. Tranquila, enfócate en este, efectivamente. Vamos, estás haciendo bien. Ok. Un consejito, el mismo que le di a Ale. Cuando montes esto de acá con los langostinos, lo último que vas a hacer es sacar el aro al final. Y si le pones excedente de salsa, no pasa nada, porque cuando saques esto va a chorrear bonito. Ok. Vamos, tú puedes. Gracias. Participantes, quedan 2 minutos, vamos. No se hicieron. Voy a cortar los huevitos de codorniz que yo puse a tiempo a sancocho. No se hicieron. Bueno, huevitos de codorniz a la inglesa, como le encanta al jurado. Esa es mi versión. Participantes, queda 1 minuto, 1 minuto, 60 segundos. Natalia está usando el soplete por primera vez. Ahí está usándolo con la palta. Está quemando la palta. Está de moda. Bueno, eso es algo muy inteligente de hacer. La palta tostada tiene un sabor muy agradable. Y además, cuando está medio calientita, como todo eso es grasa, se logra una textura brutal. Jurado, llegó el momento. Va la cuenta. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos atrás. El gran chef está completo, porque ahora nos acompaña el socio ideal, Dento. Y es que para después de una comida de calidad como la peruana, necesitamos una pasta de igual calidad. Dento Triple Acción. Es que mejoró su fórmula y está probada por laboratorios internacionales. Te dan frescura y limpieza después de cada comida, incluso después de un cevichazo. Así que ya saben, para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Dento Triple Acción. Queridas finalistas, bienvenidas al comedor. No, gracias. Conozco, está bien bonito el canal. ¿No? Nuestro jurado probará sus platos. Luego de probar sus platos, cada jurado asignará un puntaje del 1 al 5. No conversarán esta vez entre ellos, simplemente asignarán un puntaje, escribirán ese puntaje en una cartilla y meterán esa cartilla en un sobre secreto. Después, al final, nadie va a ver ese sobre y al final se sumarán todos los puntajes y la participante que obtenga mayor puntaje será la participante ganadora. Ale Fuller, cuéntame, ¿cómo te has sentido preparando esta causa? La verdad es que lo he disfrutado. Han sido varios procesos a la vez y bien, he llegado a los sabores que buscaba. Estoy contenta, vamos con toda la fe para que al jurado también le guste. ¿Alguna vez habías preparado una causa así de bonita? No, nunca. Nunca, nunca. Me gusta cuando prueban y no pueden hablar, porque no sé, es como prefiero que prueben e intentar descifrar sus gestos y sus caras a que digan cosas, no sé por qué. Queridos jurados, ¿estamos listos? Muy bien, turno de Natalia Salas. Yo hice causa alguna vez en mi chiquititud y claramente no era así de bonita. Qué rico. ¿Cómo encuentras tu causa? ¿Cómo crees que está? Hemos sido la verdadera multitasking. Así que creo que en líneas generales es un buen plato. Es que de verdad, esto está buenazo. Me encanta. 10 puntos. Jurados, ¿estamos listos? Listos. Sí, señor Peláez. Muy bien, chicas. Momento de que vayamos a la cocina y de que nuestro jurado puntúe sus platos. Buena suerte. Ahora llegó el turno de que el jurado ponga los respectivos puntajes de cada causa hecha por los finalistas. El jurado evalúa cada detalle porque sabe que solo la mejor deberá levantar hoy ese trofeo. Queridas participantes finalistas, nuestro jurado ya ha tomado una decisión y ha puntuado su primer plato de esta noche. Ellos no conocen qué puntaje han puesto entre ellos. Yo he sido testigo de eso. Además, los resultados de nuestros jurados están realmente seguros y custodiados. Dicho esto, y con la crème brûlée esperando en la refrigeradora, es momento de hablar del plato de fondo. Pero antes, tenemos una sorpresa preparada para ustedes. El camino para llegar aquí, a este día tan especial, ha sido muy largo. Y han habido personas muy especiales que se han ido quedando en el camino y muchas de ellas han querido hacerse presentes en esta noche tan especial para todos nosotros. Quiero que prestemos atención al siguiente video que hemos preparado para ustedes. Ale Fuller. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto de que tú estés en la final. Mi corazón quiere que ganes tú. Definitivamente entraste diciendo, se lo juro, no sé nada de cocina, pero tienes una habilidad y sobre todo creo que los genes te ayudan.
Ale Fuller recién la conocí en esta competencia y realmente puedo decirles que es una persona muy aguerrida, muy determinada y sobre todo súper chancona. Sé que eres una persona sumamente constante, eres perseverante. Y si llegaste a la final es porque trabajaste duro. Eres un huracán, te mereces todo lo bonito. A darle con todo. La cocina de Natalia. Nat, este es tu día. Qué lindo, amiga, verte en la final. Como te decimos, Katy y yo, la pericotita del disfuerzo está en la final, amiga, estás en la final. Una luchadora incansable, una soñadora. Volvió con todo Natalia y ella es así. Ella en la vida lucha, guerrea. Lo que estás haciendo es súper valiente. Eres una guerrera, amiga. Si hay que agradecerte algo, es gracias por cambiarme el pionono por tus pichones. Fuera de broma, Nata, eres una gran amiga, eres una gran persona, eres una gran chef. Somos los que venimos de los eliminados y eso dice mucho de tu persona, de la gran mujer que eres y de lo luchadora que eres. Tú eres mi preferida. Estoy orgullosa de ustedes dos. Las dos son tremendas ganadoras. Gane quien gane. Vamos a celebrar todos juntos. Y ahora a demostrar por qué son las finalistas del Gran Chef Famosos. Ustedes son las mejores. ¡Qué bonito! ¡Qué cochino llanto! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! De verdad, yo tengo que decirlo. No me ha podido tocar un grupo más maravilloso como el de esos tremendos compañeros. Son todos increíbles. Les quiero agradecer de todo corazón a cada uno de mis compañeros que apareció en ese video, porque me habla de su calidad humana y del corazón inmenso que tienen. Muchísimas gracias. Yo también los quiero mucho. Qué viaje especial, chicas, de verdad. Qué viaje especial. Me siento honrado de ser parte del viaje de ustedes en esta competencia. Y bueno, y hablando de sorpresas y cosas especiales, tengo una sorpresa muy especial para ustedes y para toda la gente en casa que esto lo han estado pidiendo por todos lados. Ahora sí, lo digo, ahora lo puedo decir. Lo puedo decir. Vamos. Lo tiene la jurado Rossinelli en sus manos por primera vez en la historia de la cocina del Gran Chef Famosos. Tenemos el recetario de la primera temporada del Gran Chef Famosos. ¡No, señores! ¡Lo tenemos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren qué emoción! Si ustedes han querido siempre replicar las recetas, porque los he visto en las redes sociales, que siempre quieren replicar las recetas del Gran Chef, ahora tienen la posibilidad de hacerlo en la comodidad de su casa gracias a este recetario. Por mi parte... Ah, no, solamente es para que grabes. No, sí, normal, bacán. Ajá, sí, gracias. Nos lo estaban pidiendo muchísimo en casa. Es el recetario oficial de la primera temporada del Gran Chef Famosos, que incluye además los tips de nuestro jurado. Es un libro muy especial que hemos preparado con muchísimo amor para todos ustedes y estoy seguro que les va a encantar. ¿Cómo se sienten con esto, mis queridos jurados? Ha sido un trabajo muy bonito de colaborar. Es un recetario con cada una de las recetas de la primera temporada y hemos incluido ahí muchos tips. Y hay muchas cosas graciosas también, ¿no? Ahí las grandes equivocaciones también están en fotos acá. No. Todo el amor, toda la pasión que sentimos por la gastronomía está plasmada aquí. Bueno, este es el recetario de la primera temporada. Nos lo estuvieron pidiendo un montón. ¿Les gustaría que haya recetario de la segunda temporada, chicas? ¡Sí! Bueno, espero que saquemos pronto el de la segunda temporada. Si ustedes quieren saber cómo conseguir el recetario oficial de la primera temporada del Gran Chef Famosos, quédense hasta el final de este programa, porque a lo largo del programa se lo vamos a decir. ¡Ay, ay, ay! De verdad, me quedaría hablando toda la noche el recetario, pero debemos continuar. Hay que cocinar. Debemos continuar. Y ahora sí, mis queridas participantes, mis queridas finalistas, es momento de hablar del plato de fondo. Les quiero contar cómo ganar harto billete dándose un antojito, porque con sus Field favoritas participan en la promo Field por un premio por el valor de 30.000 soles. Guarden sus empaques, escaneen el QR y registren su código de lote ahorita.
porque además pueden ganar premios semanales como Play 5, Smart TVs, iPhones y más. Ah, y si registran empaques de Doña Pepa, Cuacuá, Chocosoda y Vainilla Field, se duplican sus chances de ganar. ¿Quieres renovar tu hogar y necesitas ayuda? Visita Multitop. Encuentra las últimas tendencias en decoración al mejor precio. Pisos vinílicos para cualquier ambiente, así como el de nuestro set. Mira qué lindo se ve. O implementa el jardín de tus sueños con gras decorativo y dale un nuevo estilo a tus paredes con papel tapiz y papel tapiz 3D. Visita Avenida Iquitos 670 La Victoria. Es muy fácil llegar y cuenta con cochera privada. O compra en multitop.pe. Multitop, de todo para tu negocio y hogar en un solo lugar. Bueno, finalistas, y ahora sí es momento de hablar del tercer y último plato de la noche. Y de la temporada. Querido, y de la temporada. ¡Qué fuerte! Del tercer y último plato de la temporada. ¿Qué tal? Momentazo, señores, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Querido jurado, ¿cuál será el último plato de la segunda temporada del Gran Chef Famosos? El último plato de la segunda temporada del Gran Chef Famosos es... panceta de cerdo crocante en salsa de higos con arroz meloso. Y además lo van a tener que servir junto con la deliciosa crème brûlée que han venido preparando ya en la primera parte. Espectacular. Panceta crocante en salsa de higos y arroz meloso. ¿Ah? No, una maravilla. ¡Ay! La panceta me encanta. Crocante me encanta. Los higos me encantan. Kimchi es un arroz meloso. ¿Me explican? O sea, le tengo que decir al arroz, suéltame ya. Ay, me estás hostigando, eres muy meloso, déjame, no me abraces. ¿Así? Parece un risotto. Sí. Un poquito, pero no. Pero totalmente cocido. Bien, participantes, pueden retroceder. No se preocupen. Arroz meloso. Suéltame, arroz. No me agarres. Déjame, no me abraces. No se preocupen que ambos platos permanecerán ahí durante todo el tiempo que ustedes estén cocinando para que ustedes puedan acercarse y verlos cuantas veces quieran. Muy bien, sus recetas. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Buena suerte, chicas. Ahora sí, vayan a las estaciones frontales para poder darles la información importante. Para la preparación de este tercer y último plato de la temporada. Y para terminar la crème brûlée, van a tener exactamente 70 minutos. 70 minutos. Siento que es muy poquito tiempo. Es muy poquito tiempo. Recuerden, son 4 porciones de crème brûlée que ya están esperando en la refrigeradora y que deberán terminar durante el tiempo de esta preparación. Y 2 porciones de panceta crocante en salsa de higos y arroz meloso. ¿Entendido? Sí. Muy bien, chicas. Buena suerte. 2 y 2, ¿no? 2 de crème brûlée también. No, 4 de crème brûlée y 2 del otro. Ahora sí. Muy bien, chicas. Está de más decirles que deben esforzarse porque cuando terminen estas 2 preparaciones, una de ustedes se convertirá en la ganadora de esta competencia. Como para no poner tensión. ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listas! ¡Corto! ¡A panceta crocante en salsa de higos y arroz melosear! Me está dando penita ya. Esta va a ser mi última vez en el almacén. Hola, vuelta. Ahora tengo que hacer lo que me he rehusado a hacer en esta cocina. Me voy a tener que quitar las uñas acrílicas a las pollitas. Después yo se las pago, ¿ya? ¡Vamos, chicas!
chibola me encantaba comer patas de pollo. Está duro el pedicure, ¿no? Ah, sus manos están durazas. Falta como un exfoliante, creo. Participante finalista Fuller. Ay, 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 tremendo incendio que estás armando. No, son cositas, son cositas. Son cositas. Te cuento que ya pasaron 10 minutos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! 10 minutos, le quedan 60 minutos, chicas. Yo estoy segurísima que el reloj de aquí vuela. Quería consultarte, ¿tú crees que esa es la temperatura correcta? Sí, porque necesito que sea rápida. Está con mucha potencia. Ya, le voy a bajar un poquito. ¿Ustedes se imaginan en sus casas cuánto se demora en que un chanchito, una panceta de chanchito, se ponga así tostadita? Sergio ha hecho en la caja china. Y está 3 horas ahí en la caja china el chancho. Bueno, ¿cómo te sientes trabajando con una panceta? ¿Tú qué? ¿Consumes poca carne? No consumo carne. No consumes. Solo para el gran chef. Solo para el gran chef. Si tengo que probar, pruebo. ¿Ese es Espada Pit? Escúchame. Sí, está conmigo Ale siempre. Ale Fuller. Esa siempre es acompañándome. Espada Pit me ha acompañado desde que se fue Pit. Cuando Mr. Pit se fue de esta competencia, en secreto te dejó a Espada Pit. A Espada Pit para que me acompañe hasta este día, imagínate. ¿Y qué te dijo? Me dijo que me iba a acompañar hasta la final. Natalia Salas. Hola, amigo. ¿Cómo va esto? Bien, acá haciéndole la cuadrícula. ¿Qué estás haciendo? No le viste hacer a Ale Fuller. La cuadrícula, pues. La cuadrícula. Dice que tienes que hacerle unas rayitas. Ahí, tú sí que sabes seguir instrucciones, ¿eh? Al tú pie que de sí la que letra. Sabes seguir instrucciones. Y hablando de seguir instrucciones, te quiero contar a ti y a toda la gente en sus casas que si quieren saber las instrucciones de cómo pueden adquirir el recetario de la primera temporada. Tremendo recetario. Ay, me van a regalar espectacular, uno mínimo, ¿no? Por haber llegado a la final. Tú tranquila, yo te voy a regalar uno. Si ustedes en casa quieren saber cuáles son las instrucciones para adquirir el recetario de la primera temporada del Gran Chef Famosos, se lo vamos a decir en un rato. Así que... Ah, ¿con esas? Tómenlo con... Te hace ser interesante. Efectivamente. Así que estén atentos, porque lo vamos a decir en un rato. A mí anda diciéndome, pues, así como que no quieren la cosa. Vamos, para que quede bien saladito. ¿Qué crees que ha sido lo que más has aprendido? Ay, amigo. Pucha, todo, en verdad. Todo. Todo, porque... Pero si tuvieras que quedarte con una cosa, como, por ejemplo, aprender a quemar esas hierbas. Estoy sahumeando, ¿no? Claro. Quitando las malas energías que malograron tu mayonesa de palta. Voy a hacer una camita de hierbas aromáticas para reposar ahí el chanchito y meterlo hacia el horno para que absorba todos estos aromas de las hierbas. Más chiquito, para que se haga más rápido. Mejor lo saco y lo seco bien. Finalistas, quedan exactamente 50 minutos. ¡Madre mía! 50 minutos. Ay, 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 ay. ¿Cómo será esto? Han secado el chancho a más no poder, ¿no? Porque si la pieza de carne está húmeda, va a ser más difícil que esté crocante. ¿Qué tips podrían recomendarle a nuestro público para hacer una panceta crocante, principalmente? Dejar la pieza de panceta en la refrigeradora destapada. Cubrir los bordes de la pieza de carne sobre una bandeja para que no se seque, para que no merme el líquido de constitución de la carne, pero la piel dejarla totalmente destapada dentro de la refrigeradora. El recetario de la primera temporada del Gran Chef Famosos viene con esta clase de tips que solamente pueden encontrar en este programa. Es momento de recibir en la cocina del Gran Chef Famosos a una persona que no queríamos extrañar demasiado, de verdad. Estoy hablando de nada más y de nada menos que de Mauricio Mesone. ¡Claro que sí! No podíamos aguantarnos un día sin él. ¡Ay, mi locón favorito! Bienvenido una vez más aquí a la cocina del Gran Chef Famoso. Parece que fue ayer. Con Ale, yo tuve que acogerla de mi corazón cuando se fue Mr. Pete, así que le brindé la otra parte de mi corazón. O sea, cierto. Si Ale puede hacer corazón completo es porque esa otra parte es mía. Es tuya. Sí. Es cierto, Mau, es cierto. Cuando me peleé con Mr. Pete, esa oscura noche en ese primer plato, ni siquiera el primer plato, cuando recién comenzaba la noche. He hecho un ranking donde está Laura, Katia y Mónica. En el top. Estaba así. Pero vino Mau con esa otra mitad
para reconstruirme y no dejarme caer. Bueno, con Natalia, el capítulo de, del Jenga. Ficha movida. Se dice 3. ¡Vete! No. Hackearon, claro, efectivamente. Mentes maestras pudieron derrumbar toda esa estrategia preparada durante tanto tiempo. Bueno, momento de ir a visitar a nuestras participantes. Vamos, acompáñame. Vamos. Me estoy apurando, me estoy apurando. Ale Fuller, te traigo a Mauricio Mesona. ¡Wow! Como si fuera ayer. Ale Fuller, te traigo al conductor Peláez. Cuando comenzó esto y nos conocimos, yo veía que él, así como yo, saludaba a todas las personas que encontraba en el camino. Entonces dije, es un gran saludo. Es diversión, hombre, le dije. Muy bien, ¿quién diría que Mauricio Mesones es la versión masculina de Ale Fuller? Oh, dale, ¿y te peló? Sí. Ahí está. Tío de chivolo, a mí se lo pero dile, dile, lo que me mandaban dije que hacer. Quedan 40 minutos. Participantes. Quedan 40 minutos. 40 minutos. La cocina de Natalia. Y Mauricio Mesone. Y Peláez. Y Peláez también está. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Permiso, amigo. Bueno, con Natalia en el repechaje arrasamos con todo. He escuchado que has hecho en la otra estación. Dale. Para la vainita. Bueno, yo no quería tener ninguna preferencia para nadie, así que como ayudé a Ale con las alberjitas, porque es mi favorita, voy a ayudar ahorita a Natalia con las alberjitas porque ella también es mi favorita. Tremendo lo que hicieron en el repechaje. Mauricio quedó primero y tú segunda en el repechaje. Y mira, llegamos hasta la final. Y mira, la final. Viniste de abajo, Natalia, viniste de abajo. Así, así. Ahí da, ahí da. Tú eres mi favorita. Ah, muy bien. Mírate, que me gusta. muy bien, Natalia, buena Gracias, suerte. Amigo. Seguimos Gracias, con la sorpresa. Mauricio, seguimos. Vamos a... Tengo que decirle algo a Ale antes de irme. Ale, ya me voy. Ahí está, ahí está. Este es su verdadero yo. Tú eres mi favorita. No se lo ha dicho a nadie eso. ¿Eh? No se lo ha dicho a nadie. Nunca antes dicho. Esto es lo que vivíamos justo. Yo le creo, yo le creo. Nunca le antes creo. Dicho. Bueno, Mauricio, no lo entendiste, vamos por acá. No lo entendiste. Es que estás un poco verde todavía. A mí el jurado Javier Macías me enseñó a que mi cebolla estaba crepitando. Y una vez que seque... ¡Ay, carambas! Mauricio Mesones, señores. 8-6, 8-6. Oh. Y guau, 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 guau. Grande, Mau. La cocina de Natalia. Y Mauricio Mesones con Peláez. ¿Qué tal? Bueno, mientras nuestras participantes avanzan con esa panceta, quiero contarles que todo el equipo del Gran Chef Famosos tiene un compromiso muy grande con las obras sociales y sobre todo con el medio ambiente. Es por eso que todos los residuos orgánicos generados en el programa son reciclados. No van a la basura. Gracias a la alianza firmada con nuestros amigos de Simba, todas las semanas ellos llevan nuestros residuos a su biofábrica, con tecnología única en América Latina, y lo convierten en alimento para animales y en abono para plantas. Juntos aprovechamos al máximo todos nuestros recursos y convertimos al Gran Chef Famosos en un programa sin basura. Recuerda, en un mundo sin basura, nada sobra, pero sobre todo, nadie sobra. ¿Habían escuchado del ají de vitaminas? ¿O quizá del arroz con calcio? Les aseguro que sí. Lo que sucede es que estos platos tienen algo en común. Están hechos con leche Gloria. Las mamás saben que sus nutrientes hacen de los platillos una fuente de vitaminas para mantener a los que más quieren bien alimentados, con un delicioso sabor. Tus preparaciones con leche Gloria hacen de ti una mamá que nutre, una mamá en su gloria. Está crepitando. ¡Ay, crepitando! En la final... Bailando, tiquiriquiri. Javier quiere bailar de nuevo, mírenlo. ¿Cómo vas? Yo creo que bastante bien. Sí, eso se va a hacer muy bien. Puedes ir agregándole un poquito de caldito si quieres, cuando quieras, para... ¿Cómo sé cuándo esto ya está para colarlo? ¿Esto de acá? Sí. Está para colarlo. Sí, ya está para colarlo, pero mientras más lo deje, mejor. Mejor, ¿no? Ya. He pensado hacer un aderezo adicional de cebolla, ajo,
pimiento, eso está al mínimo. ¿Para agregarlo acá? Ajá, y caldo, licuarlo y agregarlo ahí más concentrado. Si crees que es necesario licuarlo, lo licuas. Voy a abrir bien mis orejas porque seguro le van a dar algún tip. Ustedes ya saben también que a mí el chimichimi me encanta. Todo puede pasar, pero vamos por buen camino. Ale Fuller, te quedan 30 minutos. Uy, Natalia, 30 minutos. Muy bien. ¿Cuánto? 30. Y el personaje que va a entrar a continuación nos va a hacer reír, señores. ¡Adiós! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Yone! ¡Ah! ¡Carlo Junior! ¡Está cargado, está cargado! ¡Silva! Ahorita les apuesto que lo único que va a hacer mi bien se acerque a mi estación es recordarme el pichón. El pericotito más grande del Perú y el mundo. ¿Cómo está? ¿Qué te dicen en la calle con el tema de la leche condensada? ¡Oh, tu vida bien dulce! ¡Leche! ¡Oh, leche condensada! ¿En algún momento me podrán soltar con ese tema de la leche condensada, por favor? Yo no lo hice. ¡Exacto! Connie, ¿cómo le has hecho Junior, leche condensada? ¡Junior, Connie! Ya, Connie, dime la verdad. ¿Se la cree? Pero la he pasado muy bien, me he divertido, que es lo más importante. Pero bueno, digamos que Natalia está en la final gracias a un sacrificio que los amigos hacen por determinadas personas. Sacrificio graffiti. Voy a hacer un pionón. ¡Ya supéralo! A Ale yo le dije los primeros días. Todo el mundo le ha dicho, parece. Sí, yo le dije específicamente, ella sabe, tú eres la outsider de este programa. La outsider. Así como que en las encuestas, tú dices, en las encuestas te acuerdas presidenciales. Es así. Que viene de abajo. Es verdad. Y uno siempre me decía eso. Y se chambea, pe, se ha hecho. A comparación de, por ejemplo, Belén sí publicaba, hacía transmisiones y todo. Ella las hace también, pero no la quiere decir. Pe. Qué bonito. ¡Señoras y señores! Quedan exacta, y me encanta estar acá. Me quedan exactamente 20 minutos. 20 minutos, vayan emplatando. Ya vayan arreglando ya. ¿Cómo decir vayan emplatando? Oye, escúchame, ¿te puedes hacer una peladita de ajo? Oye, mis capacidades culinarias han sido óptimas, por eso me han elegido para ser parte de la ayuda, ¿no? Primero dijeron a Giacomo, después me dijeron a mí. Ale siempre me decía, amigo, ahora sí me votan. Ahora me van a sentenciar. Mecha. Ay, esta vez sí, no he preparado nada. Creo que a mí me quedo nomás. Si mira, estás en la final y yo me fui. Diviértete, mete tu gol de chalaca, mete todo tipo de goles, que este es tu momento. Así que aprovecha. Muy bien, aprovecha. Vamos a hablar con Natalia. Con la amiga. Buena suerte. Con la amiga. Sigue cocinando. Con la amiga. Amiga, la amistad. La amistad es grande. La amistad es grande. A ver. Ahora, pues. ¿Qué mujer te hizo más daño aquí en esta cocina? No hablemos de la mujer. ¿Natalia Salas o Connie Chaparro? ¿Por qué no mencionar a mi ex? Porque tu amiga te diga, vas a competir en 4 años para hacer saltos ornamentales. Ya. Y te preparas, y cuando estás a punto de tirarte, viene tu amiga y te quita el agua. Y te caes. Bueno, eso lo van a tener que... ¿4 años? Bueno, basta. No se peleen. Lo van a tener que solucionar. Pero ¿cómo no me voy a molestar contigo, pe, Natalia? Pe, 5 segundos antes estoy por tirarme a la piscina y me quitas el agua. Deja el nombre de los piononos en alto. No se desconcentra un ratito, se comienza a pegar abajo. Tengo algunos consejos para tu página. Bueno, después de este tremendo momentazo que acabamos de vivir con el gran Junior Silva, les cuento, mis queridas participantes finalistas, que hay alguien que quería estar aquí esta noche, pero que no ha podido venir, por eso nos ha mandado un tremendo video para ustedes. Mi hijita, ¡mamá! Hijita de mi vida y mi corazón, tú tranquila, todos estamos contigo, ¿ok? Yo sé que George está mandando toda la energía del mundo para que ese plato salga en su puntito, bom, bom, bum. Concéntrate nomás, hijita, ¿ya? Y si no te sale bien, te castigo, ya sabes. Es una genia. Amiga Natalia, pericotita del esfuerzo, por favor, concéntrate. Faltan 20 minutos. No la vayas a, tú ya sabes, a cantar para que esos platos salgan, pero de rechupete. Lo máximo, tremendo saludo de Katia Palma. Tengo un as bajo la manga. Le quité un pedacito de panceta a mi chanchito para poder hacer mi salsa de higos. Participantes, les quedan 15 minutos. Ale, te quiero felicitar por el orden que estás manteniendo, la limpieza, lo que siempre hemos pedido, el bowl de desechos. ¿Qué es esto que estás haciendo si ya tienes el arroz? Quiero hacer un aderezo más para ponerle lo que queda del caldo, sacarle hasta el último jugo, el impuesto, todo, licuarlo y tener un concentrado más contundente para darle la última inyección a esto. Ale, tranquila, respira.
¿Esa panceta que está ahí dorándose? Ajá. ¿Es parte de la receta? Es para el fondo de mi salsa de higos. ¿Es una elección que has hecho tú? Sí. Es una buena idea porque en realidad vas a poner algo de la proteína que vamos a comer en la salsa. Me parece extraordinario. Hoy día estoy inspirada porque, no sé, siento como que es la final. He visto que Natalia tiene unas chuletitas de chancho sobre una sartén. Mira, ¿para qué? Lo que tiene es un poco de panceta y lo que está haciendo es sudar la panceta para darle una materia grasa en la que pueda trabajar su salsa de higos. Me parece una buena idea porque está poniendo parte de la proteína protagónica como parte de la salsa. Entonces va a funcionar mejor. Va a ganar umami. Ale ha notado que su arroz le falta potencia y ha preparado un segundo aderezo con lo que le queda del fondo de pollo. Pretende cocerlo bien, licuarlo y meterlo en la arroz para darle potencia. El problema es que Ale ha empezado a cocinar su arroz con agua. ¡Ay! ¡Funcionó! ¡Funcionó, funcionó! Ahora sí lo siento, efectivamente, todo incorporado. ¡Funcionó! Las sorpresas continúan y es momento de que ingrese en esta cocina un personaje que definitivamente ha dejado una gran huella y de verdad hay una parte de mí, no me cansaré de decirlo, que estaba convencida de que iba a cumplir su promesa de llegar a la final. Estoy hablando de nada más y de nada menos que de Mr. P. ¡Oh, por Dios! Qué bueno verte, amigo querido. Bienvenido gracias, nuevamente gracias. A la cocina del gran chef famoso. Bueno, yo he venido porque me han dicho que había una rectificación. ¡Ah, bueno! Y que voy a disputar el título de esta temporada con la ganadora. Me siento más segura que nunca ahora que te veo en esta final. Participantes, quedan exactamente 10 minutos. Sí, pues está bien ya. Habían venido todos mis amigos. Ya, Mr. Pete obviamente viene a visitar a Ale, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito, espectacular. Qué gran momento. Ale, me siento muy orgulloso y muy emocionado, en serio, que estés tú en la final. Regalaste a Espada Pete. Para que me acompañe hasta la final. Y no me imaginé que Ale realmente hiciera esto jornada tras jornada hasta llegar a la final, usar a Espada Pete. La verdad que Ale, te quiero mucho. Es espectacular, Ale. Palabras finales para Ale Fuller. Este arroz meloso está quedando. Estoy un poco preocupado porque ha llegado Mr. Pete y ha sacado el soplete. ¿Es por algo en especial? No, amigo, ninguna. Y en ese momento que estoy haciendo mis costras de creme brulee que están a punto de quemarse, ¿quién viene? Mr. Creme brulee quemado. Estás aquí porque te lo mereces y fuera de competencia y rivalidad, la verdad que deseo que te vaya muy bien. Muchas gracias, Mr. Pete. ¡Ah, se quemó! Siento una angustia. ¡Ah! ¡Ay, se está quemando, se está quemando! De un segundo a otro, ¿ah? ¿Lo vi? Gracias. Una invitada muy especial. Así que recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada especial. Pero no se me ocurriría quién es. Ah, no, Belén Esteves. ¡Queen! Osito, llevó tu malla. Yo a Belén y a Pete les tengo un cariño demasiado especial. Volcancito de chocolate, explótame así. Derríteme con tu mirada. Y dame un beso aquí. Un beso, un beso. Un beso, un beso, un beso, Jaén. ¡Beso! 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 Bueno, está bien, beso. ¡Chape, chape, chape, chape! Lo que acabamos de ver aquí en la cocina. Niños, del tápense los ojos. Un momento del cual te acuerdes. Con Belén, uno que haya sido muy divertido. Háblame de ese momento. Llegamos juntas. Viendo sal, ¿no? Llegamos juntas y dijimos, ¿qué hacemos acá? Tenemos que llegar por lo competitiva que somos, por lo aguerrida que somos, por lo guerrera que somos, hasta donde más se pueda. ¿No? Y así lo hicimos. ¿Tú qué? Bueno, ya estoy aprendiendo, pues. Ya tengo el paladar un poquito afinadito. Te lo mereces, de todas maneras. El premio es tuyo porque te lo mereces. Ay, amiga, cómo te quiero. Gracias por tu energía. Pero no permitiré que este chancho
se interponga entre la olla y la victoria. Y yo, de ninguna manera. Solo decirte que siempre pensé que no era un buen momento y al final siempre emplataba a veces y me iba bien. Respira, amiga, respira. Vamos, Natalia Salas, sí se puede, que vuelva bien. No, no vas a poder, es que solo hizo cuatro. ¿Qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Están crudos? ¡Participantes! ¡Les queda! Perdón, ¿está bien el volumen o estoy muy baja? Está baja todavía. Ah, ya, vamos, si vamos puedes arriba, un arriba. Poquito más alto. Toma dos. ¡A su madre! ¿Cuánto? Esta vincha que la hice especialmente con mis manos, te la voy a dejar para ti y espero que la uses mañana, tarde y noche y cuando vayas al gimnasio vayas con la vincha. Yo lo veo bien. Queridas participantes, después de esta maravillosa visita de Belén Esteves, tengo que contarles que quedan exactamente 3 minutos. Esto ya se puso serio. Participantes, queda solo 1 minuto. ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! ¡Listo! ¡Lo logramos! Natalia, Ale, solamente les voy a decir una cosa. Lograron llegar hasta el final en la segunda temporada del Gran Chef Famoso. Llegaron más lejos que nadie. Llegaron más lejos que nadie. Pero solo una de ustedes se convertirá en la campeona. Así que es momento de que agarren sus platos, se acerquen y vayamos al comedor por última vez. Buena suerte. Buena suerte, chicas. Vamos, chicas. Actualmente la anemia es una gran problemática que afecta a nuestro país. ¿Sabías que consumir 100 gramos diarios de sangrecita reduce la anemia? Por eso, acompaña tus comidas con sangrecita de pollo redondos y obtén la fuente de hierro y proteínas que necesitas. Disfrútalas en sus dos presentaciones, sangrecita criolla y sin condimentos, totalmente cocidas y listas para calentar. Encuéntralas en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. Tengo una noticia que llena de orgullo y que será motivo de celebración para todos los peruanos. Ahora la Bicolor tiene un nuevo sabor. Así es, Big Cola. Por fin una gaseosa peruana presente en más de 20 países. Es el patrocinador oficial de la Bicolor. Big Cola se une a las selecciones peruanas de fútbol y a todos los hinchas en cada partido, en cada gol, llevando los colores rojo y blanco con orgullo y pasión. Ahora sí, la Bicolor es aún más grande. Bicola, patrocinador oficial de la Bicolor. Queridas participantes finalistas, bienvenidas a la última cena oficial de la segunda temporada del Gran Chef Famoso. Buena suerte a ambas. Gracias. Gracias. Empecemos por ti, Ale. Ay, ay, ay. Uno de los platos para el jurado, el otro para ti y buena suerte. Bueno, ya van a probar. Y en este momento todo puede pasar. Así que a respirar y vamos con todita la fe. Ale, ¿cómo te has sentido con esa panceta crocante en salsa de higos y arroz meloso? La verdad es que lo he disfrutado un montón, porque ahora más que nunca fui consciente de que era efectivamente el último plato de la segunda temporada y es un honor poder estar ahí preparándolo.
me he enfocado en que cada cocción esté correcta, la de las alverjitas, la de la zanahoria, la de los pimientos, que los doré en una sartén aparte. Me fui dando cuenta de que de pronto implementaba recursos que jamás hubiera imaginado que pondría sobre la marcha para resolver situaciones. Entonces eso me hizo sentir muy feliz y muy orgullosa. ¿Estás contenta con el resultado? Sí, estoy contenta. Siento que los sabores están ahí. Siento que las texturas están ahí. Creo que me enfoqué mucho en cuidar cada cocción. ¿Se ha logrado esto? La costra. ¿Se ha logrado la costrita? Cruje la costra. Está rico. Y está muy bueno el sabor de la salsa de higos. ¿Qué crees que va a decir nuestro jurado sobre tu plato? Funciona muy bien en conjunto y eso me deja muy contenta. Bien. Queridos jurados, ¿estamos listos? Sí, sí, yo he comido mucho. Muy bien. Turno de Natalia Salas. Un plato para el jurado, el otro para ti. Y buena suerte, Natalia. El jurado está probando mi plato y como ya saben, yo me muero de nervios y prefiero no verlos. No hablar de más, no condicionarlos, simplemente fluir y saber que he dado todo de mí en esta competencia y en esta noche. ¿Qué te gusta más de tu preparación? ¿La panceta? Bueno, yo soy fan de la panceta. Sí, amo el chanchix. Mira. Ah, bien. Lujo. Se logró, bien, gente. Bien. Porque cuando nos dijiste el tiempo, Ale y yo nos quedamos así. No, dije, Dios mío. Pero se logró. ¿Consideras que te ha quedado bien? Sí, o sea, este todavía no lo he probado porque está acá servido, ¿no? Pero probé el chanchixo que me quedó en la tabla y rico, ¿eh? A ver, con su higuito más. Gran salsa de higo, ¿ah? ¿Eh? Gran salsa de higo. El higo me trae recuerdos de mi chiquititud. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Mi abuela tenía un árbol de higos, una higuera en su casa. Ah, tremendo. Se comía higo en jugo, en compota, como fruta, en todo, ¿no? ¿Crees que tu abuela estaría orgullosa de esa panceta con arroz meloso y salsa de higos? Yo creería que sí. ¿Sí? Sí, yo creería que sí. Qué bien han comido los jurados esta noche. Y ahora sí, ¿estamos listos, queridos jurados? Momento de deleitar esos finos paladares con el postre, con unas tremendas crème brûlée. Ale Fuller ya tiene en la mesa sus crème brûlée. Por favor, entrégalas al jurado y quédate con una para ti. Buena suerte, Ale. Esta es la parte que a mí... Ahora de la verdad. Ay, madre. Esta es la parte que a mí me gusta. ¿Ya? Vamos. No, tremendo. ¡Ay! Creo que para hacer la primera vez no está nada, pero nada mal. El color es tal cual, el sabor está espectacular, también es tal cual. Y con fe a que el caramelo haya sido el grosor perfecto, yo creo que sí. Ale Fuller, cuéntanos, ¿qué tal consideras que está tu crème brûlée? El sabor está bien rico, sí se logra el efecto de que se parta y se parte el caramelo. Me pone contenta eso. Y sí, le tengo fe. Queridos jurados, ¿estamos listos? Listos. Bien. Natalia Salas, momento de probar tus crème brûlée. Mi crème brûlée. Exacto. Muy bien. Una para cada jurado, una para ti y buena suerte. Gracias. Qué nervios. Uno, dos. ¡Ay, Jesús! María José y el burro. ¡Ay! En el recuerdo que yo tengo del crème brûlée está un poco más cuajado. Esto es como una leche de crème brûlée. ¡Ay! Felizmente el de mi amiga Ale está igual. Natalia Salas, cuéntanos cómo encuentras, cómo consideras que está tu crème brûlée. Sabe a crème brûlée, pero en mi recuerdo no era tan bailarina la crème brûlée, ¿no? Como que nos ha quedado un poco bailarina, ¿no? Para ser la primera vez está espectacular, amiga. Sí. El sabor es increíble, el caramelo, increíble. Bueno, yo lo que he visto desde aquí es que ambas tienen más o menos la misma textura. Al mismo tiempo. Queridos jurados, ¿ha sido suficiente? Sí. Bueno, queridas finalistas,
el momento ha llegado. El momento de que nuestro jurado puntúe estos dos platos, la panceta crocante con salsa de higos y arroz meloso y la crème brûlée. Y de descubrir quién será la campeona de la segunda temporada del Gran Chef Famoso. Queridos jurados, buena suerte. Gracias, que gane la mejor. Felicitaciones, chicas. Bien, chicas. Muchas gracias. Llegamos a la gran final. Este es el momento en el que nuestros finalistas se van a lucir con sus mejores platillos, cocinados con la calidad insuperable que ofrecen las baterías de cocina de Royal Prestige. Así como lo has visto en esta temporada, tú también puedes cocinar en casa con estas ollas y sartenes de acero inoxidable grado quirúrgico. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp y agendar tu demostración de Royal Prestige a domicilio. Ahora es momento que el jurado coloque los respectivos puntajes de cada plato. Los puntajes son secretos y al parecer ya todo está dicho. Mamá sabe que gana su platita con harto esfuerzo. Por eso ahorra con los preciosos de todos. Porque los encuentra de lunes a domingo en frutas, verduras, menestras, abarrotes, carnes, productos para el cuidado del hogar y mucho más. Mamá sabe de ahorro. Por eso Totus es su supermercado favorito. Encuentra tú también preciosos y ahorra Totus los días. En tiendas y con la nueva app de Delivery Totus. Descárgala. Queridas participantes finalistas, Natalia, Ale, nuestro jurado ha tomado finalmente una decisión y tengo aquí en mis manos el nombre de la participante que se convertirá en la ganadora de esta segunda temporada y alzará el trofeo del Gran Chef Famosos. Ha sido hermoso verlas luchar esta temporada. Quiero recibir aquí en la cocina del Gran Chef Famosos a unas personas muy especiales que quisieron quedarse hasta el final y venir aquí a compartir con ustedes dos este momento. Recibamos con un fuerte aplauso a Belén Esteves, Mónica Torres, Junior Silva y Laura Espolla. ¡Los compis! ¡Ay, amigos! ¡Qué lindo que se hayan quedado hasta el final! Realmente aquí somos una gran familia. Y por eso, antes de continuar, queremos compartir con ustedes un video de lo que ha sido para nosotros esta temporada. Para mí, el Gran Chef ha significado una etapa muy linda en mi vida. Cocinar platos que en mi vida había preparado. Salir de estados de ánimo que a mí siempre me ha costado salir. Una nueva experiencia tan desconocida y tan maravillosa a la vez. Lo más importante en una competencia y en la vida en general es aprender a confiar en ti mismo y este programa me enseñó eso. Cada uno tan único, tan diferente, pero con tanto por aportar. Y definitivamente, el Gran Chef va a marcar un antes y un después en mi vida. Siempre vamos a seguir esforzándonos y siempre vamos a seguir dando lo mejor de nosotros para entregar el mejor resultado posible a las familias peruanas. Uno de los grandes obstáculos de los chicos, más que sus conocimientos técnicos de cocina, es la mente. En la primera temporada me estresaba mucho, bueno, a veces tendrán que aprender con equivocaciones, con quemaditas, con cortes. Es lindo de ver cómo sobrellevan las equivocaciones y siguen adelante. Somos todos personas muy distintas y hemos aprendido a sacar adelante este coche hermoso llamado Gran Chef Famosos. ¿Qué mejor que unificar a la familia con la cocina y con el Perú y con la comedia? Y me parece que este programa lo logra de una manera brutal. El Gran Chef creo que es un respiro, una bocanada de aire nuevo que hemos recibido todos los que hemos estado acá y creo que todos los que ven el programa. Y mucha gente se ve identificada conmigo, que no tenía pues cero tema de cocina y se frustran mucho y les pasa eso y saber que no están solos en este mundo. Nunca renegar ha sido algo tan divertido, la verdad. Este programa me ha regalado muchas alegrías y me ha regalado poder confiar nuevamente en la televisión. Poder yo prender la televisión y ver
un programa con mis hijas, un programa sano, un programa bonito, un programa en el que podamos conversar y podamos aprender. Yo todos los días me levanto, me baño, me cambio y vengo a una aventura nueva. Me encanta seguir en este proyecto maravilloso que une a las familias peruanas, que sigue reuniendo cada vez más a miembros de todas las edades de la familia, a los más chiquititos, a los abuelitos, a los papás, a las mamás, y feliz de estar aquí todas las temporadas que el público quiera que dure. Larga vida al Gran Chef famoso. El Gran Chef es familia, es una gran y hermosa familia. Fuerte aplauso para el Gran Chef famoso, señores. Larga vida al Gran Chef famoso. Y bueno, como en este programa ha quedado clarísimo que realmente para nosotros la familia es lo más importante, recibamos con un fuerte aplauso a sus familias. Sacha, abuela de Ale Fuller. Francesco, novio de Ale Fuller. Sergio, el esposo de Natalia, a quien Natalia le dedicó esta final. Chechi, la tía Chechi Salas, con quien ya Natalia estuvo cocinando en esta cocina. Janet, la mamá de Natalia Salas. Elena, la madrina de Natalia Salas. Y Gabriela, la tía de Natalia Salas. Cual sea el resultado, esto para mí es un gran regalo. Muchas gracias. Ay, madre mía, que mi corazón se sale. Ha llegado el momento de conocer el nombre de la ganadora, que alzará esta noche el trofeo de esta competencia y sumará su nombre al Salón de la Fama de esta competencia junto al nombre de Ricardo Rondón. ¿Están listas? ¡Gana la segunda temporada de El Gran Chef Famosos! Pero antes, momento, porque esto es realmente importante. Es realmente importante y la gente en sus casas lo ha estado pidiendo muchísimo y ha habido mucha gente escribiendo sobre esto. Por eso hemos sacado el recetario de la primera temporada de esta competencia. Anda. Con los tips del jurado. ¿Y se acuerdan que les dije, familia Salas, la familia Salas está contenta, ¿eh? La familia Fuller está contenta, ¿eh? Los amigos están contentos. Yo lo sabía. Durante todo este programa les estuvimos anunciando cómo podían obtener el recetario oficial de El Gran Chef Famoso, primera temporada. Ya ha llegado el momento de que lo sepan. Así que adelante, porque ustedes lo solicitaron, porque las familias peruanas lo pidieron y pensando en nuestro público, Latina trae el recetario de El Gran Chef Famosos, primera temporada. Cómpralo escaneando el código QR que ves en pantalla o ingresando a latina.pe y descubre el paso a paso de las 103 recetas con los tips del jurado. Cómpralo ya y participa de un sorteo para que vengas al set y veas todo en primera fila. Ya lo sabes, con este recetario, el próximo gran chef serás tú. ¡A resetear! Peláez, ¿tú cocinando? Claro, pues, yo también soy un gran chef. ¿Qué? ¿No te has enterado? Latina te trae el recetario oficial del Gran Chef Famoso, primera temporada. Cómpralo escaneando este QR o entrando a latina.pe. El recetario tiene el paso a paso de las recetas de nuestro programa y los tips de los jurados. Y si lo compras ya, participas de un sorteo para conocer el set y todo lo que hay detrás del programa. Ya lo sabes, con este recetario, el próximo gran chef serás tú. ¡A resetear! Me dice que la situación lo ameritaba, que el recetario lo ameritaba. Y ahora sí,
nada más que decir, señores. Ha llegado la hora. Dios mío, el sobre está quemando. Ya quiero leerlo, Dios mío. ¿Lo puede leer uno de los jurados mejor? No, es que me va a dar... ¡No, Peláez, tú! Tengo que hacerlo yo. ¡Tú! Ya, Dios mío, qué gran responsabilidad. Ya, vamos. Gana la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. La sazón. Esto es muy fuerte, de verdad. Esto es más fuerte que la temporada anterior, ¿eh? Es que los he visto luchar a todos. Pero bueno, sabemos que esto no termina aquí. Y eso me gusta, y me llena de alegría. Que el lunes empieza una nueva temporada del Gran Chef Famoso cargada de sorpresas. Y tenemos un pequeño adelanto para todos ustedes. ¡Adelante! Desde este lunes 14 de agosto, a las 8 de la noche, el caos en esta cocina. ¡Eso está fácil! Continúa. ¡Vuela! Ellos fueron los elegidos. Santi, no es disfraz, es uniforme. Lo cayó. Empezamos mal, ¿ah? Y se enfrentarán a retos nunca antes vistos. ¡Ay, no! Oye, ¿por qué se cortó? ¿Todo esto va? Cuesta, cuesta. Nuevos desafíos. Nunca he trozado un pollo. ¡Ay, qué hago! ¡Oh, mi huevo! Te sorprenderán. ¿Por qué todos se quedaron callados? Se me está quemando mi adobo. ¡No, no, no, no! ¡No puedo con esta saba! Está fregada la cosa. Donde la diversión será el ingrediente permiso, principal. ¡Permiso, permiso! Oh, oh, oh. No lo soporto. ¿El amarillo en dónde va? ¿Dónde crees? ¿Estás listo para emocionarte? El Gran Chef Famosos, tercera temporada. No lavo ni en mi casa y vengo a lavar aquí en El Gran Chef. Un programa original de Latina Televisión. 40 años contigo. Tremendo, tremendo. Esto va a estar buenísimo, de verdad. ¿Cómo promete la tercera temporada? Es que realmente nos superamos, ¿eh? Y ahora sí, señores, les prometo por lo más valioso, a ustedes, y a ustedes en sus casas, y a ustedes jurados que ya no hay más, no hay nada más que decir, que el nombre de la persona que tengo en este sobre, de la ganadora de esta competencia, de la campeona de El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Quiero que me digan al unísono si estamos listos, cuando yo se los pregunto. ¿Estamos listos? ¡Sí! Muy bien. Creo que ahora sí ha llegado la hora. Gana El Gran Chef Famosos, segunda temporada. La sazón de... La resiliencia de... El ímpetu de... ¡Gana! ¡Natalia Sala! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Natalia! ¡Lo lograste! ¡Natalia! ¡Esta olla es tuya! ¡Natalia Sala! ¡Lo logró! ¡Natalia Salas, señores! ¡Natalia Salas! ¡Natalia Salas! ¡Natalia, lo lograste! ¡Le dedicaste el final a Sergio! ¡Y él está contigo! ¡Natalia Salas, señores! Yo pude. Todos pueden. Los sueños se hacen realidad. Si trabajamos con esfuerzo, con dedicación y con respeto, todo se puede lograr. ¡Vamos que sí se puede! Con todo, menos miedo. Gracias. ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer, de verdad. Muchísimas gracias por escoger mi plato. Muchísimas gracias por hacerme regresar en el repechaje. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera. Ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna. Porque sin los consejos de ustedes, sin el acompañamiento, sin el cariño, yo no podría estar aquí parada. Este último año, amigo Peláez, ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar. Y estoy cargando esta olla a un
aun cuando no sabía que podía cocinar. De verdad, muchísimas gracias por quien sea que haya pensado en mí para estar aquí parada en esta cocina. Muchísimas gracias de todo corazón. Natalia Salas, señores, campeona del Gran Chef Famosos, segunda temporada. ¡Leandro, gané! Natalia, te tengo que decir unas palabritas, te quiero decir unas palabritas. Eres una mujer valiente, esforzada, trabajadora, divertida, talentosa. Hemos disfrutado mucho de que seas una participante en esta temporada y qué lindo que hayas ganado, te lo mereces. Muchas gracias, Jacobo. ¡Bravo! Natalia, eres una mujer, madre, esposa, maravillosa, una mujer talentosa en el baile, en el canto, en tantas cosas, pero tu mayor talento es la resiliencia. De verdad que tú eres una persona que inspiras, que me demuestras y demuestras ahora a todo el Perú que ante cualquier obstáculo que la vida te ponga, tú le vas a ir con todo menos miedo. El otro día te dije que tenías las costuras más bonitas del mundo. Pero no te dije de qué estaban hechas porque se me olvidó. Tú eres como la soga que ata los buques en los puertos cuando están seguros, pero también como la seda de las mariposas y los sueños a todo color. Yo te tengo que agradecer por ser una lección andando para todos los que estamos acá y para todo el Perú que te ha visto triunfar una vez más. Lo digo de todo corazón, qué hermoso conocerte. ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Natalia Salas! ¡Merecido triunfo! Y también felicitaciones al segundo puesto, Ale Fuller. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esto. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también. Tremendo lo que hemos vivido en esta segunda temporada, cargada de emociones. Les prometo que lo que se viene va a ser todavía mejor. En nuestro próximo episodio, el lunes, empezamos nueva temporada, señores. El Gran Chef Famosos, tercera temporada. Se vienen un montón de sorpresas y más. ¡Nos vemos! ¡Chao! Nos quedamos, señores. Nos quedamos aquí.